I think it reminds people that things that scare you can make people panic in a way that you just don't think about in your normal day. 2 weeks ago, JP Morgan acquired First Republic. Of course, that meeting we had arranged many months before, and we were hoping for May 1st to be a very quiet day to have a long and winding conversation about banking. It was not the case. Existen incertidumbres y los bancos, no olvidemos, han caído, caen y seguirán cayendo. Lo que sí hemos conseguido es actuar de manera más rápida. We've seen how fast the liquidity run started in the US and even in the Credit Suisse case. So we need to be immediately ready. Los reguladores prevén cierto escenario central en cuanto a la persistencia de las presiones inflacionistas o la evolución de los tipos de interés, pero bueno, se ha demostrado, por lo que hemos visto en el pasado, que esos escenarios centrales a veces que no se cumplen, ¿no? We had more fiscal spending than the world has ever seen, in the shortest time period the world has ever seen it, so, and that's still in the system. You had huge QE, and those are gone. Again, I think that might go to 4.5, 5, 6%. People should be prepared for that. En este contexto, la banca tiene el reto de gestionar los altos tipos de interés, que a corto plazo les supone un aumento de beneficios, pero en medio plazo pueden suponer también retos en la medida en que afecten a la capacidad de pago de sus contrapartes. Pensamos que una política que destine parte del incremento observado a corto plazo de los beneficios a aumentar su capacidad de resistencia, aumentar, insisto, su capacidad de resistencia, no solo mantener, permitiría afrontar en mejor situación las posibles pérdidas que se produjeran en caso de que se materializaran los peores escenarios de riesgo. We have to get inflation back to 2%. They will have to raise rates. But more importantly, they will have to stick to the higher rates even if the economy and financial markets face difficulties. The 2% target is too tight in the present conditions. And that's why in the US, the discussion about moving the target to 3% is very much now in the public domain. Llega un momento siempre en que las empresas llegan a cierto grado de desarrollo y empiezan a hacerse la pregunta de si diversificarse o qué hacer. La decisión que Santander tomó fue: necesitamos masa crítica. Si en un mercado no tenemos la masa crítica y no tenemos el tamaño para poder hacer crecer el negocio, simplemente nos retiramos. Yo diría que es una nueva era, una fase, digamos, de explosión de la inteligencia artificial, la que vamos a ver en los próximos, no 12 meses, pero sí 5 o 10 años. Lo que estamos buscando más bien es que sea un elemento de mejora de la productividad de las personas que están enfrente al cliente, pero siempre con un filtro, con una supervisión humana. Tenemos la responsabilidad de ser capaces de hacer posible la transición ecológica. España está a la cabeza de la integración de renovables en el mundo y esto quiere decir que tenemos una red absolutamente preparada para acogerlas. Pero la realidad es que nosotros somos un sector enormemente regulado y, bueno, se nos exige el cumplimiento estricto de unas exigencias altísimas. It's easy to invest in green, but what we have to do is invest in the greening, in the transition of many of the activities that are brown or brownish today, and they need to turn to green. That's not such a clear objective right now in the mind, at least of supervisors. Before using the stick, I think we have to use the carrot. The incentive, positive incentive, is more important in my view than the negative incentive. Si miras la estructura de las instituciones europeas, tenemos por una parte en Frankfurt el Banco Central Europeo, también la supervisión de las entidades financieras. Tenemos en Bruselas el organismo de resolución de las entidades bancarias en caso de crisis. Por otra parte, tenemos en París la agencia reguladora, la European Banking Authority, una agencia europea de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Tendría todo el sentido que no estuviera ubicado ni en Frankfurt, ni en Bruselas, ni en París. Madrid, en los últimos 4 años, consistentemente está entre la primera y cuarta ciudad del mundo con mayor livability, mayor calidad de vida. El país en el que se ubique la sede
debe haber demostrado previamente su compromiso y su excelencia en el ámbito nacional en materia de prevención del blanqueo. Y España lo ha hecho.